La presidenta del patronato provincial mencionó sobre las brigadas médicas preventivas que se vienen realizando en las diferentes parroquias de la provincia. Como el patronato provincial se ha empeñado en trabajar en salud, estamos dándoles atención preventiva a todas y cada una de las parroquias que tenemos de acceso a carro sable, pues. Para esta próxima semana se tiene previsto la visita a la parroquia Simón Bolívar, cubriendo todas las comunidades que pertenecen a dicho sector. Empezamos el día lunes con la comunidad de Chapinza y todas las comunidades aledañas a la parroquia Simón Bolívar, pues. Estamos así programando semana a semana, coordinando pues con las diferentes autoridades de las parroquias, con los presidentes de las juntas parroquiales. El objetivo de estas brigadas es dar prevención a las enfermedades que ocurren en las diferentes comunidades. No pueden tener un acceso para poder salir a un centro de salud, a un hospital. Es por ese motivo de que nosotros llegamos con nuestras brigadas al sitio, a las comunidades, a las casas, para poderles dar atención. Si bien es cierto, no es, vuelvo y repito, es atención preventiva. Por ese motivo estamos dándoles atención donde realmente la gente necesita. De la misma manera, Narcisa Arboleda indicó que no se está descuidando el tema de la educación. Se realizó la entrega de kits escolares con mochilas en el cantón Arajuno. Se coordina con el presidente de la parroquia Canelos para realizar la entrega de unas 500 mochilas a los niños de la sección escolar de las diversas comunidades del sector. Hemos entregado aproximadamente unas 2.000 a 3.000 mochilas escolares en los diferentes cantones de las provincias, en los diferentes comunidades y parroquias que pertenecen a nuestra provincia. Debo decirle